sobre educación. Hoy vamos a hablar de educación activa y aula invertida. ¿Invertido, profe? No. Aula invertida no es que el aula al revés. Es que tenemos una intención de pensar las cosas de otra forma. En la clase tradicional, el profesor habla. ¿Y qué es lo que queda? Algo. Después deben buscar, leer el material, entenderlo, tratar de ver qué cosas ya vieron, por ahí tener que volver a ver el video, tiempo de asistir a clase, tiempo de viajes, tiempo de horarios, por ahí hay un faltazo que es inevitable, pero la virtualidad es antisocial. Hay mucha soledad en las actividades, tiene sus desventajas. Busquemos una solución flexible, ni presencial ni virtual, un modelo híbrido, lo mejor de cada mundo. Por eso hablamos de educación activa más aula invertida para poder aprender. ¿Y por qué activa? Preguntemos cuánto es lo que nos deja la enseñanza pasiva, la tradicional. Si ustedes leen nada más, un 10%. Si escuchan, 20%. Si agregamos imágenes, un 30%. Si ven imágenes, videos, escuchan, y llegaremos a un 50%. Si conversamos este tema y se lo contamos a alguien, seguramente vamos a llegar a un 60-70%. Y si en cambio nos activamos discutiendo, haciendo un análisis de los problemas, búsqueda, investigación, proponiendo, podemos tener hasta un 80% o más. La educación activa justamente es aquella en que el profesor es el mediador y el protagónico es el del alumno. Se hace énfasis en lo que aprende el estudiante más que en lo que enseña el docente, con una mayor comprensión, motivación, participación del proceso de aprendizaje. Claro, hay un mayor trabajo docente porque tiene que preparar todo, pero los resultados son mucho mejores. Las ventajas de la metodología activa son claras. Orienta su aprendizaje de los temas con aplicación al interés del alumno. Mejora la retención de conceptos, aprende a aplicarlo en lo que viven cada día, siendo conscientes de que sus conocimientos son fáciles y recordarlos como algo que voy a usar. O sea, ¿cómo impacta en lo que se aprende en mi vida diaria? ¿De qué manera yo puedo hacer juicios críticos, indagar, descubrir, aportar a mi entorno para ver cómo puedo armar el propio conocimiento? Generar la capacidad de argumentar, exponer, opinar en modo crítico, con una bajada concreta a los temas diarios. Para eso podemos usar también aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en problemas, los debates, aportes, investigaciones, un montón de herramientas que nos permiten realizar esto. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Y aplicando aula invertida, auxiliado por la tecnología, con los materiales ya preparados por el docente, el estudiante en casa, con sus tiempos, a su propio ritmo del material, apunta sus críticas, sus dudas, las inquietudes. La clase no va a comenzar de cero, va a ser con una información previa de los contenidos. Pueden traer ejemplos reales, pueden resolver dudas que las tuvieron tiempo de pensar, de maquinar. Se puede trabajar con actividades de tipo colaborativas, se puede traer y plantear inquietudes, los temas que están relacionados con eso. Pueden aprender a ser críticos. El conocimiento llega sin una necesidad de estudiar por repetición, que a veces que estudian sin entender. En resumen, sumamos. Aula invertida, porque usamos videos, podcast, libros electrónicos, web, en múltiples plataformas y redes. A esto lo llamamos ubicuidad. A través de píldoras de conocimiento de unos pocos minutos, en vez de clases de a veces 2 horas, 3 horas. Educación activa, porque es necesario contar con actividades que sean para los alumnos, por los alumnos, guiados por el docente.
que tengan interés y tienen que tener responsabilidad para aprender. Y el modelo lo llamamos híbrido porque aporta la tecnología a los usos, la presencialidad de poder conversar entre nosotros, y sea presencial o virtual, nos enfocamos en lo que nos interesa aprender. Y por eso debemos reaprender a aprender. Por esta píldora es suficiente. Gracias y hasta la próxima.